How is she? How are her spirits? Well, she's, of course, waiting very patiently for a very long time for this verdict. She was preparing her final statement, and as we are, hoping for the best and prepared for the worst. We, Bueno Artista, me Mickey, no evidencia, is that the word evidencia or evidencia? So this is, if there's real justice, Sandoval said it all at the end. He faced the court and said, the world is watching, this trial has been opened, this is a new day in Peru, the dictatorship is gone. We have shown we can hold fair elections. Let's show the world we have a real justice system. It's been condemned universally, these anti-terrorism courts as well as the military courts, as being horrible and unfair. If it's going to be fair, if we look at what facts have been presented in this trial, you only have one conclusion. There is no evidence against Lori Berenson. She is innocent of these charges, and she must be released. En este caso yo creo que absolutamente eso ha cambiado, ¿no? Es una diferencia. Pero sí, yo estoy de acuerdo que, dadas las circunstancias anteriores, este caso en algunas circunstancias fue usado con fines políticos. Sí. ¿O colaboración? No se puede decir, creo, válidamente, que ni el gobierno ni los jueces del Perú han sido presionados por el gobierno de los Estados Unidos. No es una política estatal, creo yo, del gobierno de los Estados Unidos. Pero evidentemente sí ha habido una presión de la opinión pública, de los organismos privados y de personajes de la política interna de los Estados Unidos. En lo que respecta a la sentencia que se anuncia se dictaría el día de mañana para la procesada Lori Berenson, lo único que le corresponde comentar al gobierno en un Estado democrático es que estará atento a cuál sea la decisión judicial y a respetarla escrupulosamente, sea cual sea. Aquí se me condenan por preocuparme por la situación de hambre y miseria que existe en este país. Yo amo a este pueblo y aunque ese amor me va a costar años de prisión, no lo dejaré de amar jamás. Ni jamás perderé la esperanza y la confianza de que habrá un mañana de justicia en el Perú. ¿Por qué te fijaste con algo así? ¿Por qué? Demostrar que lo que dice el supuesto inocente no es verdad. Entonces las preguntas tienen que ser partiendo de una base de culpabilidad. Son acusadas de delitos que le aplica la ley del Estado. Sale de Estados Unidos. ¿Cuándo? El año 90.